Nosotros venimos hace un año o más. ¿Por qué es esto? Porque nuestro estatuto establece, el estatuto del trabajador municipal, que es ordenanza, o sea, un dictamen municipal que nos rige a toda la ciudadanía, dice que dos contratos consecutivos ya es permanencia laboral. Bueno, esta permanencia laboral tiene que dar un paso. Este paso es el pase a planta. En el año 2015 éramos 1.500 compañeros trabajadores en la planta. 1.500, 1.600, ¿sí? Hoy somos 1.300. O sea, no ha habido una correcta incorporación para sostener los servicios que todo el mundo lo ve. No es que nosotros inventemos el servicio, no, el servicio está en la calle. Y hoy más que nunca se nota el servicio porque no pasa desapercibido. Tenemos 50% de la ciudad o más parada y el municipio está funcionando, ya sea a nivel trabajo en casa, ¿sí? O en los servicios en la calle, o en algunas administraciones presencial, o en la casa, directamente. Y bueno, ¿qué significa esto? Hay un plantel base que tiene que trabajar. Ese plantel base en su momento eran 1.600, hoy son 1.300. Estoy dando cifras redondas. Hay 400 compañeros contratados que deberían haber estado en planta, no este año porque se nos ocurrió ahora, no, no, pasado el año ya tienen que estar en planta. O sea, automáticamente debería ser eso, no estar un día, marcar un hito, ah, hay que entrar a compañeros de planta. No, o en este caso, porque a mí me corresponde, soy dirigente gremial, los compañeros, pero son personas, agentes municipales, que están más de 5 años y 5 años, y hay otros que tienen mucho más, que tienen que ingresar a planta. Eso está hecho por ordenanza. O sea, no, no, no es lógico que estén en este como apéndice. O sea, la seguridad de la planta es la permanencia. Y más hoy porque ahí se sentó jurisprudencia en contra del trabajador que pasó por alto esta ordenanza de un año o dos contratos consecutivos. Marcó 3 años el derecho a la permanencia. Y por eso estamos reclamando a todas las personas que se respete el estatuto y que pasen a planta. Pero esto es normal, no es una cuestión que va a llevar a un costo mayor. No, estos son los contratos que están en blanco.